Zona MMA. El segmento en el cual nuestra compañera Karen Jurén nos mostrará todo lo relacionado con las artes marciales mixtas de Costa Rica y el mundo. Con ustedes, Zona MMA, aquí en Zona Sport, los más tradicionales de los deportes no tradicionales. Hola amigos de Zona MMA, nos encontramos hoy aquí con un invitado muy especial, un peleador de una gran trayectoria que viene de una victoria muy importante ahora en Brasil. Bienvenido Alejandro Año Villalobos a Zona MMA. Muchas gracias a ustedes por el espacio y es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Año, ¿cómo empezaste tú en las artes marciales mixtas? Yo empecé por el año del 2001, empecé con el Muay Thai, kickboxing, luego para el 2005 fue que se abrieron acá, se expandió a las artes marciales mixtas, desde ahí iniciamos, iniciamos con Sidney Machado, la parte Jiu-Jitsu, y de ahí vinimos con el progreso, Mandarina y yo seguimos solos y hasta el momento nos ha ido bien, gracias a Dios. ¿Cómo es tu relación con Mandarina? ¿Va más allá de compartir academia? Correcto, él y yo hemos sido amigos desde niños, nos conocimos hace muchísimos años, compañeros de escuela y todo, y la relación ha sido de hermanos. Tienes un, digamos que un récord impresionante, tienes 15 ganadas, 3 perdidas, un empate. ¿Cuál ha sido la victoria que más te ha costado? La victoria que más me costó fue contra un peleador americano, se llamaba Enrico Coco, la pelea estaba bastante complicada, uno siempre espera ganar, entonces lo que hice fue aprovechar la oportunidad que tuve y así fue, pero fue una pelea muy, muy, muy difícil. ¿Y cuál ha sido la derrota que más te ha dejado enseñanzas? Una pelea que perdí en República Dominicana, lamentablemente era contra un peleador del UFC activo ahorita en este momento, Isaac Valley Flat, y me dejó de experiencia que hay circunstancias en la vida donde hay otros factores que influyen. En este caso perdí por un corte, el sangrado era excesivo y me detuvieron la pelea, pero sí me dejó muchas enseñanzas esa pelea. Indagando sobre ti, todos dicen que eres un hombre íntegro, honesto, querido por todos, muy humano, que eres amigo de tus amigos. ¿Cómo es el lado humano del peleador? Yo soy como soy, Karen. Gracias a Dios, pues siempre trato de ser una persona agradable, sencilla. Si puedo ayudar a alguien, lo ayudo. Son valores que me inculcaron en mi familia, mi abuelo, mis padres. Entonces, tal vez el lado humano mío es ser como soy y gracias a Dios a la gente le agrada y a mí me gusta ser así. ¿Cuáles son los sacrificios que has tenido que hacer para poder avanzar en el deporte? Los sacrificios han sido el tiempo, dejar de compartir con la familia, con amigos. Todo sacrificio tiene su recompensa, pero a veces uno quisiera tener un poco más de tiempo porque hay que trabajar, hay que entrenar, hay que hacer muchas cosas y el sacrificio es grande, pero Dios lo premia. Vienes de una pelea muy sorprendente en Brasil, donde contra los pronósticos y sin ser, digamos, que el favorito, sacaste adelante el nombre de Costa Rica. Creo que siguen otras cosas en Brasil y otras cosas este año, por favor, danos una primicia de lo que viene. Claro que sí, gracias a Dios nos fue bien en Brasil, como usted decía. Este muchacho que peleó conmigo era muy fuerte, era uno de los principales a ganar la llave en la que estoy y ya superamos esta fase, ahora vamos para semifinales, ya en semifinales peleó contra un argentino, ahora el 26 de abril y Dios primero llegar a la final y ganar esa final en mayo, ¿verdad? Finales de mayo. Qué bueno, y Año, ¿cómo sería el tema? Tú que llevas tanto tiempo en el medio, ¿cómo funciona el tema de los patrocinios para ustedes poder proyectarse internacionalmente, que es algo tan difícil, y también aquí a nivel nacional? Sí, claro, el tema de los patrocinadores es complicado, gracias a Dios de momento tenemos unos que nos ayudan bastante. Quisiéramos tal vez motivar a otras empresas que nos ayuden, a la empresa privada, que se motiven, que vea que ya hay exposición de marcas en los medios, que cada día más gente está tratando de ayudarnos, entonces invitarlos, que nos llamen, que den su apoyo, que den su granito para hacer crecer el deporte. Año, como figura muy conocida, muy respetada, muy querida en el medio, yo quisiera que tú hicieras un llamado a los practicantes del deporte, indistintamente de cuál sea su academia, sobre la importancia de estar unidos para poder sacar adelante el MMA.
Karen, yo siempre he dicho que la unión es la fuerza, exactamente, y si todas las academias tienen algo en especial, siempre hay algún peleador que tiene características diferentes que nos pueden ayudar. Si todos nos uniéramos, pues el nivel acá sería muchísimo mejor de lo que es, y en eso está la clave, en unirnos todos para mejorar juntos, ¿verdad? Obviamente. Muchas gracias por estar con nosotros, por llevar siempre adelante el nombre de Costa Rica. Queremos tener siempre la primicia de todo lo que estás haciendo. Y ustedes, amigos, continúen con nosotros aquí, donde aprendemos y vivimos intensamente las artes marciales mixtas en la Casa de los Deportes No Tradicionales.